Everybody get up. Estoy súper contenta porque este es el primer Vlogmas. Hoy no es 1 de diciembre, pero lo estaréis viendo el 1 de diciembre. He decidido, si habéis visto el vídeo anterior, que lo he explicado un poco ahí, antes como que grababa el 1 y lo subía el 2. Y era como que era, al final era del 2 al 25. Pero realmente quiero que sean del 1 al 24, así que he tenido que empezar a grabar 1 o 2 días antes. Así que bueno, todavía no estamos en diciembre, pero yo, como esto sabe el 1 de diciembre, ya me siento en diciembre. Y nada, hoy nos espera un día muy guay, cargadito, con dos eventos muy chulos. Me he lavado el pelo, he tenido que madrugar para lavármelo. Quería ir a boxeo, pero si iba, la clase más pronto era a las 8:30 y si no, no me va a dar tiempo a venir a casa a lavarme el pelo, ir al evento que es a las 11 y que estaba un poco lejos. Entonces nada, me he lavado el pelo, me he maquillado y todo eso, que ya sabéis los productos que utilizo, y si estáis viendo este vídeo por primera vez porque os gustan los vlogmas, en mis vídeos anteriores he enseñado mi rutina de maquillaje, mi rutina de, bueno, facial, pero ahora os he enseñado así algunos productos más top que suelo utilizar. Y nada, os voy a enseñar lo que me he puesto para el día de hoy, que hace un frío que pela en Madrid, normal, ya estamos en diciembre, y eso quiere decir que queda poco para Navidad, si estamos en vlogmas, y para mi cumpleaños, que es el día 5, es decir, el domingo. Y mi look es este. Esto es un jersey de Bershka. Sí, es de Bershka. El collar es de Majorelle. Os voy a poner aquí el nombre, que es todo increíble. Y lo que más me gusta es que es de acero inoxidable en vez de plata bañada en oro. Y entonces no se va. Me llevo bañado con esto todo el verano. Y entreno y le echo colonia y está perfecto. Bueno, lo que os iba diciendo, el jersey. Los pantalones así tipo traje son de Outfit Book, con zapas que son de Stradivarius, pero del año pasado. Y estos pendientes, mirad qué increíbles. Son dorados, que son como los que utilizo yo. Me siento súper rara, pero no tanto, por llevar estos pendientes, porque siempre utilizo aros dorados, que son los míticos de mi madre. Pero bueno, estos como son así en dorado y tienen colores que le pegan y son apagaditos y no son muy 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 grandes, pues me encantan. Y son de, con M de tarta, que tiene cosas... No sabéis, ideales. Y ahora me voy a preparar un cafecito porque tengo que esperar un ratito y ya veis con quién voy en el café. Que además también se ha hecho un canal de YouTube. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. A ver la luz como es, porque la luz aquí... ¿Y el pelo me lo quito o me lo dejo así? Está a mí eso está guay, sí. Me gusta. ¿Cómo se ve? En vídeos. ¿Bien o qué? Sí. ¿Un segundito? Sí, así está ideal. Ah, está. Te estoy copiando, Sí, sí, muy bien. Sí, ahí. Un segundito. Podemos también cambiar de sitio. ¿Sí? Sí. Qué guapa. Bueno, acabamos de llegar a Madrid. Voy cargada, pero bueno, Mariana iba mucho más cargada porque hicieron dos. Yo es que no hice dos, básicamente, porque es que si no, no tendría dónde ponerlos. La colección, súper guay. Se estuvieron probando y bueno, nos dieron unas fotos en plan... un fotógrafo, así que a ver si me gusta, que yo creo que sí, con una blazer que era granate, súper bonita, así que creo que la subiré a mi Instagram. Hicimos unos jarrones que lo voy a poner en la habitación. Justo me compré
unas flores que os lo enseñé, creo, así en el room tour de Primark. Y bueno, es parecido, pero el jarrón es dorado y súper mono. Y nada, ya estoy llegando a casa, que son las 2:30, creo, o por ahí. Y antes de las 4:30 tengo que grabar un Reels para una campaña que tengo de Navidad, que se va a subir el día 2 de diciembre, pero lo tengo que mandar mañana martes. Es que voy un poco a contratiempo. Acabo de llegar a casa y he colocado lo que he hecho en este jarrón porque me quedaba mejor con la decoración, porque el dorado quedaba como muy dorado. Pero lo que tenía aquí puesto lo voy a poner en el dorado en la mesita de la cocina. De, bueno, la cocina, del comedor, salón. Acabamos de terminar de grabar lo que tenía que grabar. Vanessa ya comió, son las 2:30. Bueno, nos queda una cosita, pero eso se hace como Tesla ladrando porque estaba encerrada, porque estaba grabando. Pero es una cosita muy rápida, así que me haré algo de comida. Y después tengo que preparar unas cosas a ver qué me pongo para la premiere de esta noche. Bueno, noche, tarde noche. Es a las 7:30. Porque, bueno, es a las 8, creo, pero es a las 7:30 porque tenemos que hacernos pruebas PCR, todo el mundo que vamos. Así que guay. Ay, que estabas encerradita, ven, cariño. ¿Qué? Saluda a tus fans. Te aman. Sí. 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 He estado un rato aquí con el ordenador en plan respondiendo a cosas de trabajo y viendo una cosa de la uni, y ahora estoy tomándome mi tercer café, creo que es, sí, porque en el evento me tomé un americano y desayuné allí, estresada, viendo qué ponerme esta noche. Lo tenía claro, pero ahora no lo tengo tan claro, bueno, esta tarde noche. Así que se me echa tiempo encima porque son las 9:30 pasadas y es a las 7:30. Creo que ya está solucionado, no sé cuál me voy a poner, pero voy a tener dos opciones, espero que me queden bien y que me sirvan. Menos mal que ahora ya tengo espejo para poder verme. Y voy muy justo de tiempo, así que en vez de ir a por ellos, me los van a mandar. Rezad conmigo, por favor. Y después os enseño y decidimos cuál me pongo. Tengo una hora, voy a proceder a desmaquillarme y arreglarme, así que creo que ya nos veremos cuando esté maquillada, etc. Porque me queda una hora y no tengo absolutamente nada de tiempo para ponerme a grabar todo el maquillaje, pero vaya que es muy natural y muy sencillito, básicamente como ahora, pero con base. Bueno, mis salvadoras. Bueno, 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 hasta bolso incluido. Lo amo, o sea, me lo voy a poner fijo. Vale, opción 1, este pedazo de vestidazo rojo con hombreras. Hay este bolsito, hay este de aquí, hay este que es una monada. Y después este pedazo también, vestidazo, que me flipa, también con hombreras y drapeado. Y este bolso. Me voy a probar todo. Este es el primero, me parece ideal. Y mirad esto. Cómo es de mono. Acabamos de llegar a la premiere de Yara Ferragni y he hecho mi primer fotocall, me he muerto la vergüenza y he sido la primera de todo el mundo. O sea, estaba temblando, pero bueno, guay, y mirad qué chulo todo. Rosita, estuve a punto de ponerme un vestido rojo y menos mal, porque todo es rosa. Kiara y Fedez, damos un fuerte aplauso, bienvenida. Hola. A tutti. A tutti. Para vosotros, porque compartís muchísimo contenido en redes sociales a diario, pero el acceso ha sido diferente, ¿no? ¿Qué es diferencial para vosotros? È stato molto interessante, molto divertente. Per me era una delle prime volte che lasciavo raccontare la mia storia, la nostra. La serie va avanzando, los capítulos cada vez es mejor, es más bonita. Los últimos están genial. Yo lo digo ya para que vayáis preparando. Y por otro lado, decía que ha sido muy bonito el que hablen de nosotros y el que cuente nuestra vida otros, visto desde fuera. Independientemente del fatto che come qualsiasi famiglia, diciamo,
parte preponderante delle famiglie pubblicano sui social la loro vita, il mezzo... Mirad, por favor, qué maravilla de bolso. Ya estoy en casa. Ya tengo el pijama puesto. Bueno, pijama. Me gusta esta sudadera que encontré por ahí. Y podéis apreciar qué pintas. Bueno, voy un poco a juego con la habitación. Son las 12 y 20 y llegamos allí a las 7 y media. Es que desde que llegamos, fotocall, todo eso, hasta que empezó, yo creo que empezó a las 10, yo creo. Y duró como 2 horas, 1 hora y media o algo así. No sé, fue increíble. Me harté a palomitas, o sea, estoy empachada. Y ahora, planazo de noche. El internado. Que por cierto, había una actriz del internado en la premiere.